todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos un día más, señores. Sí, comenzamos otra jornada de pesca. Hoy vengo muy preparado, mucha positividad, que aquí hoy no nos vamos a salir, no sacamos nada, señores. Estoy agotado totalmente, la bajada que hemos tenido que bajar hasta aquí, pero vaya, mirad esto, cómo tengo la mar preparada para nosotros. No hay viento, nada, apenas. Así que me quiero poner ya a montar la caña lo antes posible, señores, y luego ya charlamos. Los montajes que vamos a tener hoy son simples. Un triple con línea madre, un 0.45. Aquí donde va el plomo, una gameta del 0.35. Y en la otra hemos hecho lo mismo. Una gameta con 0.35, plomo de pirámide, línea madre un 0.45. Y solo faltaría las gametas, señores. Vamos a patillar un anzuelo del 4.0 y con un 0.70 ahí está, perfecto. Y le dejaremos pues un metro y medio por ahí, más o menos. Sí, suficiente. Aquí hay bastante profundidad. Ahí está. Caso como la pata ha quedado muy fina, le vamos a poner un 0.45 y con un anzuelo del 1.0, y así aprovechamos también esta pata. Me habéis pedido la última vez que explicara un poco los avisadores de picada que tengo. Son unas bolas de golf, pero siempre tiene que ir al juego con el peso del plomo de 100, de 120, y va muy bien. Y de esta forma, mirad. Y la otra igual. Pero con los avisadores de picada
hay un problema, señores. Así que espero que para algunos el que quiera tomar el consejo bien y para el que no también. En playas de arena, cuando vais y vais a por mabres, por peces de tamaño pequeño, vais a perder picadas. No va a clavar el pescado, porque la caña no va a trabajar igual cuando tiene el avisador picada. Aquí en este sitio hay 30 metros de profundidad. Vamos buscando peces grandes y es el pescado grande cuando va a comer bien y no va a influir un avisador picada. Pero en playas de arena no os recomiendo utilizar avisadores de picada. Y si lo hacéis, que no esté muy estirado. Hay varios tipos de avisadores de picadas. Yo ya os digo, en playas de arena no os recomiendo poner avisadores de estos de picadas. Vamos a estar al loro. En cualquier momento una de estas bolas va a pegar un pepinazo para arriba y vamos a disfrutar. Dios, la piqueta. Miguel, coge el salabre. Coge el salabre. Tengo una picada en esta caña. Se ha llevado la bola que tenía, una picada brutal, descomunal, y no se ha clavado. Ay, señor, dame paciencia. Lástima de picada, señores, qué lástima. No ha clavado bien. No ha clavado bien. Tremenda picada que me acaban de dar otro viaje.
Otro viaje me acaban de dar. Ahora, Miguel. Tienes que bajarte más, Miguel. Miguel, tienes que bajarte más. Hostia, está tirando hacia abajo, Miguel. Venga, Miguel. Ahí está. Uf. Vamos a pasar también a poner una sardina. Y Germán, me acuerdo de ti, que me comentaste en un vídeo, ¿por qué todos ponemos las sardinas solamente la cola y no ponemos la cabeza? Pues vamos a ponerla entera esta vez. Ya que me lo has preguntado, pues vamos a ponerla entera. Vamos a poner una potera reforzada con un 0,40. En este caso, como la sardina ya no es dura, ya se ha descongelado, es muy blanda, así que vamos a ponerle bastante licra y la pondremos entera. Lo bueno de la potera, que si tenemos una picada, asegura más la clavada. Lo que pasa es que también al mismo tiempo se van a rocar más. Cualquier de las tres puntas si engancha una roca, vamos a perder el aparejo, señores. Las cosas como son. Se lo vamos a meter por la boca. Ahí está. No me gusta a mí mucho la potera, que las últimas dos veces que he utilizado me han doblado la potera. Y a saber lo que habrá sido. Ahí está. Se ha arrojado como lleva mucho tiempo,
hay mucha corriente y se enroca, señores, se enroca. Ahí está, se ha soltado. Esta parece que está bien, pero de todas formas le vamos a poner un poquito más de licra, ya que lo hemos sacado. Vamos a lanzarlas de nuevo. ¿Cuánto baja esto? Que baja esto es una barbaridad. Señores, ha parado un poco la cosa. Esta mañana la verdad que hemos estado bastante entretenido. He tenido dos picadas fallidas, unas carreras cortas, pero no han clavado. Y luego tuvimos la captura, pero ya ha pasado 2 horas y apenas tenemos actividad, señores. Está la cosa muy parada. Pero bueno, los BC pues lo hemos verificado, están intactos, que no estén enrocados, que no estén en algas, que no lo hayan cogido las morenas. Así que esperemos a ver si tenemos suerte y nos dan otro viaje. La verdad es que siempre uno espera tener una picada. He tenido 2 picadas que la he fallado y la verdad es que poco más puedes esperar cuando ya has fallado 2. No te da muchas oportunidades más. Pero bueno, por eso hay que hacer siempre bien las cosas y estar preparado. Y veremos a ver cómo va el día. Bueno, señores, estas las capturas que hemos sacado hoy. Ha vuelto a suceder. Se le ha ido los colores. Estos peces son bonitos cuando se le ve, cuando recién los sacamos. Y no ha vuelto a salir nada más, señores. Esas 2 picadas que hemos tenido, 2 fallidas, hemos tenido 2 carreras cortas y eso seguramente habrá sido otros dentones, pero hay que ser agradecido con la mar, lo que nos dé. Buen aparato, señores, y lo que ha sacado Miguel también, buena captura. Y esto os la quiero dedicar a vosotros, como siempre, señores, que siempre estáis en las buenas y en las malas con Magnus Fishing. Ha vuelto a suceder, señores, y la verdad es que estoy muy agradecido. Tenía una deuda pendiente con este spot. Digo, tengo que volver a este sitio e intentarlo de nuevo. Podría haber sido mucho mejor, porque la picada que ha sido brutal, en las que he tenido las otras 2. Y nada, esto lo dedico a vosotros, señores, como no podía ser de otra manera. Y también para Juan Arrebola de Granada, que aún me acuerdo de ti. Muchas gracias por las piquetas, la verdad que son muy buenas y las estoy sacando bastante partido. Y nada, señores, os mando a todos un fuerte abrazo. Y nos vemos en el próximo vídeo.